van, señores? Saludos, mi gente. Te traen incoherente para ti y para toda mi gente. Saludando desde aquí y solidarizándome con la gente de La Palma. Una cosita, si te gusta mi canal, este es el canal de Taipán Incoherente, un canal democrático donde puedes opinar con libertad, puedes decir lo que te dé la gana, con respeto si apetece, pero teniendo en cuenta las novedades, lo que está sucediendo, la actualidad de los hechos, los sucesos, a eso me voy a referir. Yo no estaba dormido, simplemente que recesé porque estoy mirando que todo el mundo está volcado con el tema del volcán. De eso mismo te voy a hablar. Si te gusta mi canal, le das un like, le das dos, le das tres. Si te gusta el contenido del canal, te suscribes al canal. Y aquí estamos al día, al duro y sin guantes, señores, sin problema ninguno. Vamos allá. Contar hoy, pues mira, está llegando la donación a la isla de La Palma. Hay una solidaridad impresionante, hay una hermandad impresionante, se agradece, señores, de verdad que sí, mi saludo de corazón para toda la gente que están ahí pasándosela fatal, que hayan perdido o no hayan perdido, para todos igual, porque hasta ahora sigue el volcán activo y no se sabe cuánto puede seguir evolucionando toda esta desgracia de la gente que está ahí. Podría haber sido tú, aquel, el otro, nosotros, podría haber sido yo, cualquiera. Aún así, sea como sea, solidaridad. ¿Qué te quiero contar con esto al respecto? Pues mira, estoy mirando que la gente está entregando en los bancos de alimentos, hay personas voluntarias que están enviando por medio de las redes sociales, locales para ir a hacer entrega, gente que se está partiendo el lomo, poniendo gente en sus casas, entregando algún dinerillo, entregando ropa, entregando alimentos, cosas de primera necesidad, de segunda necesidad, ropas de cama también. Cosas de aseo personal, todo eso está perfecto. Señores, ¿ustedes han visto la cantidad de recogida que se han hecho? Perfecto, aplaudimos. El Canario Solidario aquí en su frontera y en toda España, y además por fuera de España. Lo que pasa es que estuve viendo casualmente, el pasado domingo pusieron en la televisión el temita, te guste o no, te lo voy a contar así sin pelos en la lengua, porque lo puso la televisión, sucede, es actual. Y me llamó mucho la atención. Tengan cuidado con esa cantidad de ayuda que están llegando, que están poniendo, la cantidad de recogida, todos esos almacenes, todos esos sitios que se están haciendo separación y clasificando los productos, lo que está enviando la gente, lo que está regalando la gente, lo que está donando la gente, el aporte de la gente, que es muy bueno. Tengan cuidado, porque estuve mirando que hay un documental, lo puedes ver ahí, lo puedes buscar en las redes sociales, puedes mirarlo a través de la tele, en los canales que se dedican a este tipo de documentales, en Equipo de Investigación. Tengan cuidado, señores, porque hasta la ropa usada, esa que tú estás poniendo en los contenedores, se está vendiendo, es ropa usada, la que tú echas ahí, para países que tienen necesidad, gente con necesidad, porque esa ropa se supone que va destinado a gente que tiene un problema similar a lo que está pasando en Las Palmas. Se está recogiendo muchas cosas, y en el momento que se acabe toda esta desgracia, si esas cosas no van a ser el sitio indicado, las personas indicadas, la desgracia indicada, puede que cojan otro curso, y ha pasado. Lo siento que a lo mejor te moleste como te lo estoy diciendo, pero está sucediendo, sucedió y sigue sucediendo. Grandes almacenes en la península que salen ropa de containers de aquí, de todo el archipiélago, de containers de todas las regiones de España, con muy buena calidad, porque lo han dicho los que reciben la ropa, que pasan a un proceso en el que no llegan realmente a los lugares que tienen que llegar. ¿Por qué te lo digo? Porque eso van a empresas que dicen que hacen una recogida para enviarlo a países con problemas de insumos de este tipo de textiles, de ropa. Estoy hablando de ropa específicamente, pero cuando te hablo de ropa puede que esté sucediendo con alimentos que sean donaciones, porque no es el primer país que ya hemos visto documentales y alertas con estas cosas, señoras. Hay mafias en estas cosas metidas,
y está denunciado. No lo digo yo, te puede molestar, pero no lo digo yo. Lo están diciendo gente que están documentadas y además lo están exponiendo ante la lente. Te guste o no te guste, te moleste o no te moleste, sale ropa de la que están de segunda mano, o sea, de la que ustedes están enviando, la ropa interior, la ropa que se quitan ustedes, la ropa que no han usado, la que compraron y nunca se la pusieron. Mucha gente se está desdoblando y entregándosela a los palmeros, ¿vale? Tengan cuidado, lo estoy denunciando por aquí para que no vaya a pasar. Alerto, alerto a la gente, esa ropa que sale para allá, sobre todo la ropa que pienso, igual te repito, pienso que los alimentos puede tener un símil a estas cosas, porque lo he oído en los supermercados. En los supermercados he visto las donaciones que recogen y dicen, yo no voy a entregar nada porque esas donaciones van a tal sitio. Y me lo ha dicho gente confiable, pero yo te estoy diciendo lo que puso la televisión, esa ropa se recoge en los containers de basura, en los containers que están cercanos a donde se depositan los reciclables, la botella, los bris, los cristales, y luego sigue en un container donde se deposita la basura. Pues esos containers los vas a ver ahí, van a una tienda, en muchas ocasiones a una tienda, otro de esa ropa, después que pasa por varias empresas, van a grandes almacenes, grandes superficies, y de ahí salen lo mismo para África, que sale para Marruecos y se vende. Esa ropa se vende. Se lo estoy diciendo, ustedes te pueden molestar, puede que te guste, puede que no te guste, pero es la realidad. Búscate el documental, el tipo de investigación, pues la ropa usada tiene que ver con todo esto. Tú la entregas para hacer bien a la gente que está más necesitada, los más desgraciados, después vienen otros desgraciados y te la venden. La venden allá afuera a esa gente que tiene pocos recursos y poca necesidad. Un montón de justificaciones, un montón de papeleos, un trapicheo impresionante, no te dejan ni firmar ni te dejan pasar en tu propio país. Mucha de esta gente que está en el trafiqueo, que meten toda esa gran cantidad de concentración de textil, lo meten en contenedores, pasa por todos lados. No sé cómo es posible que pueda ser así, habiendo tanto control en todo. Pasan a esos containers, pasan a barcos que también tienen unos controles y unos seguimientos, llegan a aduanas, a fronteras, y pasan a las tiendas directamente o a mercadillos, que es donde pusieron el ejemplo, en países de África y en Marruecos. Te lo digo para que lo sepan, hermano canario. A los palmeros se los digo, a la dirección de La Palma, a las ONG, varias ONG, venden esa ropa a estas personas que se dedican luego a vender esa ropa en terceros países, en países que están desgraciados, que tienen una economía fatal, son países tercermundistas. O sea, el ONG, lo dicen ahí, no te lo estoy diciendo yo, búscate el documental, ONG, que sacan 1% de la cantidad de ropa recogida, la envían a esta gente, lo venden a un precio tal, ganan ellos, ganan los tal, y se lo llevan allá, y lo de los mercadillos, ganan lo de los mercadillos, convertirte esta ropa y colocar el metro cuadrado de tu chiringuito. Eso es una mafia, es una cadena, eso es una sinvergüenzura, eso es un fraude. Esto pasa por un montón de controles, por un montón de manos, por un montón de cuentas, de números, de aranceles, y aún así llega a su destino, que es robar, malversar y traficar. ¿Con qué? Con la ropa que tú lo haces con todo el amor del mundo y la entrega. Tengan cuidado, amigos, tengan cuidado la gente, las fundaciones, la dirección política, las asociaciones, toda esa gente que están en La Palma recogiendo y haciendo contabilidad, que no vaya para otro destino. Recuerden que el pueblo lo está entregando, los canarios lo están entregando, de todas partes del mundo se están entregando donaciones para esta situación. Y si llegase el momento en que ya no se va a utilizar para esta situación, que lo almacenen, le hagan un conteo, que lo hagan todo perfectamente y le den un destino, para que Dios no lo quiera, la próxima desgracia que haya, porque todos los días una desgracia, cuando no un aguacero, un derrumbe, un corrimiento de tierra, cuando no inundaciones, cuando no un fuego en algún área, pero úsenlo. Si los canarios se lo están entregando a los canarios, que lo usen los canarios, que tengan un banco ahí de recepción y que lo usen los canarios. No lo vayan a usar para otra cosa, señores, porque los canarios lo han destinado para los hermanos canarios de La Palma. Esto es una alerta. Puede que te guste, puede que no te guste. Me da igual. Yo te estoy dando las alertas y esto que te estoy diciendo yo es un documental oficial. Vale, pues muchas gracias, señores. Esta imagen coherente para ti, para mi gente. Si te gusta mi canal, el contenido del canal. Y si te gusto yo, pues le da un like, dos, tres. Te suscribo al canal. Aquí abajo siempre te lo pongo. Suscríbete al canal. Y esto es una alerta, señores. Y tengo más cositas que contar con respecto, pero esto es una alerta que te estoy dando. Porque cuando se acabe toda esta situación,
y nos hayamos olvidado de esto por alguna otra razón, por fin de año, por la fiesta de Halloween, porque algún concierto que haya local, por cualquier cosa benéfica, se nos olvidan estas cosas y esto empieza a coger otro rumbo, y lo que tú te quitaste es tuyo por alguna razón, por un acto humanitario, por una solidaridad con tus hermanos, coge otro rumbo, y si el rumbo fuera con buenas intenciones, lo aplaudo. Pero ten cuidado porque igual se vuelve a utilizar y se vuelve a usar una estrategia como esta para lucrar. Muchas gracias, señores. Está tan incoherente para ti y para mi gente.